Para el sur, para el Estado de México, el que más se consume es la hoja que mide a promedio sobre unos 30 centímetros. Sin embargo, hay otros y que en general el que se prefiere es de 20 promedio, de 17, 20 centímetros. Mire, por ejemplo, estos así, más grandes ya les llaman armadas, y lo que se comercializa prácticamente, lo que nosotros vamos seleccionando, es de este tamaño a este. Sí, estas son las hojas que nosotros comercializamos. Y si se da cuenta el por qué, le agarra así y le agarra. Y mire, aquí está el pellejo. ¿Sí? Este es el que no quieren para la exportación. Situación que no se da con esto, cualquiera de estos, que se truena y se va todo. Mire, ¿sí? Y el otro le detiene este está más resistente a este. Y obvio, ¿no? Al paladar, si lo percibe uno conoce muy bien el nopal y sabe cuando está comiendo hojas tiernas y cuando es desecho. La importancia del nopal se remonta a los tiempos precortesianos, desde la leyenda de la fundación de Tenochtitlán. Un águila devorando una serpiente sobre un nopal, hasta los diversos usos que le daban los antiguos pobladores como alimento, medicina, fuente de pigmentos y prácticas religiosas. El principio fundamental creo que lo entendimos más claro porque yo soy médico y sabe uno del impacto que traen el mal manejo de agroquímicos. Además de tener conocimiento de los múltiples defectos congénitos que provocan el mal manejo, desde luego, de esos productos. Y dijimos, en esta casa no debe entrar veneno. Esa producción que tiene un procesamiento ecológico, que lleva una forma de producción controlada, en la cual tiene cosas permitidas, restringidas y prohibidas. En ese sentido, todo lo que es prohibido son productos de síntesis química, todos los pesticidas, plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos. Es permitido el uso de compostas, el uso de materia orgánica para mejorar el suelo, el uso de algunos sustratos que nos permitan utilizar más adecuadamente el suelo, el uso de algunos atrayentes o repelentes para mejorar la producción. Bueno, ahora tenemos que buscar los depredadores naturales de las plagas que nos afectan. Sí, las diferencias son significativas. En su proceso de producción, el nopal orgánico no utiliza fertilizantes, utiliza compostas y abonos orgánicos. En el control de plagas, el nopal, nopal mini, utiliza un sistema, o lo que le llamamos el manejo integrado de plagas, que es atacar el problema desde diferentes ángulos para tener mejores resultados y menos efectos en el producto final, o residuos en el producto final. Digo, esto tendrá más de 15 años que empezamos a identificar crecimiento, desarrollo de las larvitas al llegar el adulto. Veía cómo pues consumían la grana y pues les presionaba las mataba y pues veía el pigmento y yo decía, pues estos son los que me dañan. Pero no pensé en ese momento que ellos eran los que estaban comiendo la plaga que a nosotros nos hacía daño. Hablamos de utilizar insectos que consumen a las plagas o que matan a las plagas. Utilizamos trampas, se llegan a utilizar trampas con olor sexual, trampas con colores, trampas con atrayentes alimenticios. Se usa lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas, que es tener perfectamente escombrados los campos, sin residuos, sin basura, las plantas bien podadas para permitir la ventilación y evitar problemas de enfermedades bacterianas y fungosas. Entonces, todos estos elementos reunidos hacen el manejo o el control integrado de plagas, que es donde principalmente está la diferencia. Se ahorran muchos tóxicos, muchos plaguicidas, muchos químicos que en la agricultura convencional se utilizan, y muchas veces se utilizan o se utilizan mal, se combinan mal, se aplican mal, se dosifican mal, y esto nos lleva a tener una gran cantidad de residuos en los nopales. En una agricultura convencional es tajante, ¿no? Todo fuera,
van afuera todas las plantas, van afuera todos los insectos, matando buenos y malos, ¿no? Y todo el proceso de producción de alimentos orgánicos o de cría de animales orgánicos está ahorrando muchos o está evitando que lleguen muchos químicos, muchas sustancias tóxicas a los alimentos. Es decir, está prohibido el uso de plaguicidas, de fertilizantes, de hormonas, de promotores de crecimiento, de conservadores, de saborizantes, de colorantes. A nivel ecológico, la agricultura convencional favorece el monocultivo y el unicultivo, es decir, grandes extensiones con un solo cultivo. Por otra parte, la agricultura orgánica favorece el policultivo, las asociaciones, las rotaciones. Entonces, es manejamos uno o manejamos muchos. México ocupa el primer lugar en obesidad. El 70% de la población la padece o tiene sobrepeso. La obesidad es considerada uno de los retos más importantes de salud pública en todo el mundo por los efectos negativos que provoca, entre los que se encuentra el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, enfermedades del corazón y tumores malignos, las principales causas de muerte entre los mexicanos. En países, por ejemplo, como Bolivia, como Perú, hay organizaciones como la OPEP, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, o AMPERÚ, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos de Perú, que tienen miles de productores y que hay políticas públicas donde se está asegurando la producción para consumo interno. En Cuba se asegura que todos los niños y en toda la alimentación donde hay puntos que pueden decirse que requieren alimentación especial, se está mandando para hospitales, para escuelas, para maternales, guarderías, etcétera, alimentación exclusivamente orgánica. En Suiza, todos los productos orgánicos todos los productos procesados para bebés tienen que ser orgánicos. En este país, si quisiéramos asegurar salud pública, estaría asociado a impulsar la agricultura orgánica, a fomentar que los productores recobraran ese... Y claro que la agricultura orgánica debería de ser prioritaria en este país. Y aquí la crítica es el gobierno, que debiera impulsar ese tipo de apoyos, porque aunque aparentemente es más caro, le va a salir más caro la consecuencia en los padecimientos crónicos degenerativos que se vienen. Que el consumidor se ahorre estos químicos y que no entren en su sistema, en su metabolismo, es uno de los principales beneficios a su salud. Si también en nuestro país buscáramos la forma de que la gente aprendiera a consumir adecuadamente lo que es la ingesta necesaria de alimentos para mantener nuestro organismo funcionando, la salud y las necesidades de médicos, de hospitales y de medicamentos se reduciría. Son múltiples factores los que están determinando que el precio sea un poco más elevado en los productos orgánicos. Principalmente el mercado no está totalmente maduro, hace falta más demanda de estos productos. Y la eficiencia en la distribución de estos productos todavía no es la adecuada. Se están manejando todavía volúmenes muy pequeños y trayéndose de largas distancias. Aparte de que el sistema o el proceso de producción de productos orgánicos implica una certificación, es decir, que los productores tienen que pagar costos de alrededor de 20 o 30 mil pesos anuales por tener una certificación. O sea, la producción orgánica que se comercializa actualmente va casi para sectores de alto ingreso. Y aquí tocamos en precio, en donde nosotros vamos con la idea, no queremos que nos paguen más, que nos paguen un precio justo al trabajo que hacemos, porque aparte de esto nosotros generamos más empleo. Porque no es igual que yo use un herbicida y con 100, 200 pesos resuelva una hectárea, a que tenga 7, 8 trabajadores ahí todo de manera permanente prácticamente. Nosotros utilizamos entre 1 y 2 jornales diario en campo los 365 días. Y a nivel social también la agricultura convencional está más asociada a una producción destinada específicamente a mercado, y la agricultura orgánica
promueve tanto la producción para autoconsumo como la producción para mercado. Utiliza tanto mano de obra familiar como mano de obra asalariada. En cambio, la agricultura convencional normalmente está asociada más a la producción que va a la venta y más al uso de mano de obra asalariada. Y requieren mucha más mano de obra para su proceso, además de empaques especiales y etiquetas especiales, lo cual nos lleva a tener un producto un poco más caro, un 20, un 30% más caro. La agricultura convencional, la mayor parte es mecanizada, el control de plagas, enfermedades, malezas es químico, las aplicaciones y aspersiones son mecanizadas o con implementos cada vez de mayor tecnología. Los productos orgánicos requieren un mayor cuidado, requieren transportes especiales y almacenes especiales para evitar que se contaminen con sustancias tóxicas o de limpieza o de sanitización, tanto en los transportes como en los almacenes. Entonces, es requisito de las normas de certificación orgánica mantener esos cuidados en la comercialización. Aparte, esta comercialización tiene que ser siempre de productos certificados. Esos productos deben ostentar un sello para poder llamarse orgánicos. Hay productores muy comprometidos y es cierto que no necesitaríamos pagar, deberíamos pagar para que alguien nos crea. Sin embargo, si no lo hacemos, pues también, pues le digo de palabra, ni Dios lo cree. La obesidad es generada por la falta de actividad física y la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y azúcares, con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Otros factores a considerar son los organismos genéticamente modificados OGM, ya que no existe información o etiquetas de su utilización en la fabricación de alimentos y ninguna garantía de seguridad en su consumo para la salud humana o animal. Cuando se habla de desarrollo sustentable, se habla un poco también de esa posibilidad de mantener a largo plazo los niveles de producción y satisfacer las necesidades de un futuro. En la agricultura orgánica, a medida de que se conservan los recursos naturales, normalmente se está buscando que la producción se mantenga a largo tiempo. En la agricultura química, en la agricultura convencional con alto uso de insumos, le metemos mucho, mucho, mucho para que la planta produzca y extraemos recursos naturales como los nutrientes del suelo, extraemos agua y no conservamos esos otros recursos. Entonces, la agricultura orgánica favorece el desarrollo sustentable en la medida que conserva a largo plazo la producción, pero manteniendo el equilibrio con la conservación de los recursos. Entonces, esta es la posibilidad de que nosotros veamos agricultura orgánica y desarrollo sustentable van paralelos en la medida en que no nada más es obtener productos, sino también conservar ambiente y, por lo tanto, mantener a largo plazo las condiciones para la alimentación y la producción. En esa medida que uno sea tenaz, porque habla uno de la sustentabilidad, y yo le digo en el escritorio, todo se puede, en la realidad es difícil, y la única forma que yo le veo es que debe ser constante, tener esa tenacidad, ser persistente, organizado, planeando, y creo que ahí está el éxito de la sustentabilidad. Dentro de comercio justo es una de las partes más importantes, lo que es la agricultura orgánica o fomentar la agricultura orgánica, asignar el sello de comercio justo principalmente o en forma preferencial a productos orgánicos, porque ya tienen una certificación que los está obligando o que les ha sido revisado su cumplimiento en cuanto a criterios ambientales de respeto al medio ambiente. Además, cuando se produce, generamos ambientes más ecológicos, con una armonía con el entorno y un resguardo de los recursos naturales. Entonces, eso también favorece la salud, no nada más individual, sino social y colectiva, ¿no? Adicionalmente está el beneficio al medio ambiente, que va y es
implícito en el sistema o en los ecosistemas, al tener una agricultura de menor impacto, esto va a beneficiar que los cambios en el medio ambiente, en el clima, no sean tan severos, va a ayudar a mitigar esta situación, y esto, bueno, beneficia también a los consumidores. Sobre todo cuando se va empezando, porque es mucho el costo de la inversión, hacer reversión, hacer quitar. Y alguna vez nunca se me olvidó, decía, oiga, es que yo perdí parcelas por plagas. Y decía, pero es que si ustedes saben, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no utilizan algún producto? Y ya uno con ese compromiso, ningún veneno debe entrar, tenemos que superar. Y bueno, pues nos entregamos, incluso las catarinitas nos poníamos a recolectar en los terrenos, y donde encontraba una me la llevaba y la iba a poner a mi campo, y luego pues vuelan, y la desilusión de que llegaba ya se fueron, y seguía buscando hasta que por fin ya varios años tenemos, ya no tenemos problemas de grana. Incluso ya hay otros que le llaman mantis, unos animalitos ahí, parecen madera, y unas varitas ahí, que prácticamente no se ven por todos lados, ahí ya los tenemos, y cada día vamos observando nuevas poblaciones y menos enfermedades a las plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido, sí, el trabajo de muchos años, observación, dedicación, compromiso, pero la mayor satisfacción, a lo mejor no tanto que lo vea uno en dinero, desde que no envenenemos a nuestro planeta, a los que nos consumen, a nosotros mismos, que no pongamos en riesgos a nuestros trabajadores. Bueno, las normas de comercio justo aquí en México contemplan un premio a los productores orgánicos. El comercio justo en México trata principalmente de apoyar a productores que tienen un respeto por el medio ambiente, desarrollar las capacidades de esas empresas, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de esas empresas y las condiciones de las comunidades. Entonces, se puede decir que dentro de comercio justo es una de las partes más importantes lo que es la agricultura orgánica, o fomentar la agricultura orgánica, asignar el sello de comercio justo principalmente o en forma preferencial a productos orgánicos, porque ya tienen una certificación que los está obligando o que les ha sido revisado su cumplimiento en cuanto a criterios ambientales de respeto al medio ambiente. Entonces, en biodiversidad aumentamos la biodiversidad, eso favorece el ambiente, pero también al no usar contaminantes nosotros reducimos problemas de intoxicación, problemas de contaminación en suelo y en agua, que es uno de los problemas que se generan cuando constantemente se están aplicando insumos de síntesis química. Otros factores a considerar son los organismos genéticamente modificados OGM, ya que no existe información o etiquetas de su utilización en la fabricación de alimentos y ninguna garantía de seguridad en su consumo para la salud humana o animal. Pruebas contundentes no se han hecho, porque naturalmente si fuera interés de las grandes empresas que favorecen esto, no lo divulgarían. Hay algunas pruebas que se han realizado, sobre todo a nivel de bioterio, engordando ratas y luego analizando. Y uno de los reportes de investigación que se publicaron el año pasado muestran que en ratas sí hubo algunos efectos en el desarrollo del páncreas y alteraciones a nivel páncreas. Entonces, esto fue parte de la argumentación que se dio para solicitar tanto al Ejecutivo Federal vía Semarnat y vía Zagarpa que se prohibiera la siembra experimental de maíces transgénicos, máxima cuando nuestro país es un lugar de centro de origen y domesticación de maíces, y en nuestro país se están haciendo grandes experimentos para introducir maíces transgénicos. De
Diversas investigaciones han comprobado el valor del nopal por su versatilidad de usos. Junto al nopal, pueden ser cultivados otras plantas como el frijol, lo que contribuye a la rotación de cultivos y a regenerar los nutrientes del suelo. El nopal transforma las tierras erosionadas en tierras fértiles y frena la degradación en zonas deforestadas. Con el mucílago, líquido viscoso del nopal, pueden ser tratadas las aguas contaminadas con arsénico. La harina del nopal, por sus niveles de calcio, reduce el riesgo de desarrollar osteoporosis. El nopal es coadyuvante en el tratamiento de cólicos intestinales, infecciones de pulmones y quemaduras leves. El nopal también es utilizado como forraje para alimentación del ganado. La principal característica del nopal es su alto contenido de fibra. Poner a disposición del consumidor mexicano los productos orgánicos, porque actualmente cerca del 85 o el 90% de estos productos se exportan y el consumidor mexicano no los conoce, no los tiene a su disposición. En nuestro país, el 85% de lo que se produce orgánico va para el exterior, fundamentalmente al café, hortalizas y algunos otros productos, frutas tropicales. Pero, ¿cómo hacer para que se produzca más? Tendríamos que generar condiciones para asegurar el mercado para todos los pequeños productores que quieren mandar sus productos al mercado. Yo creo que no tendría por qué ser más cara. Existen diferentes estrategias. Hay una red de tianguis que está coordinando profesores de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y esa red actualmente me parece que tiene 20 sitios en diferentes partes de la República. Ahí los productores llegan, se anexan o se agregan a esta red de tianguis y constantemente tienen lugares ya fijos y horarios fijos en donde presentan los productos, sobre todo locales. Es una buena idea hacer este tipo de tianguis o este tipo de reuniones de productores para que pongan y den a conocer estos productos al público en forma directa. Otra forma es invitando a las personas de su comunidad a conocer el proceso, a conocer las huertas, las granjas. Y esto pues permite al consumidor tener una idea mucho más clara de lo que está consumiendo, de lo que está adquiriendo. No depende nada más de los productores. Los productores orgánicos en nuestro país, a pesar de ser un sector muy pequeño, han impulsado y han mandado productos al exterior con una calidad importante, y México es reconocido como productor orgánico y por la calidad de sus productos. Pero, ¿cómo ha sido esa producción? Pues fundamentalmente por iniciativa de los propios productores, por mucha influencia que han tenido los grupos de productores campesinos, indígenas, que han rescatado prácticas tradicionales, que han incorporado prácticas nuevas de producción, pero lo han hecho con sus propios esfuerzos. Entonces siguen siendo marginal la producción agrícola. En México representa algo así como el menos del 2% de la producción agrícola nacional. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser el futuro? Depende de la política agrícola de nuestro país. Si el sector agrícola de nuestro país cobra relevancia y se le apoya a los productores agrícolas, naturalmente que la agricultura orgánica va a ser favorecida y tendremos mayores productos, y no nada más para la exportación, para que los mismos mexicanos comamos productos orgánicos. Si la política agrícola sigue fomentar las transnacionales, los transgénicos, la gran producción que usa muchos productos de síntesis química, lo que va a pasar en nuestro país es que cada vez va a seguir siendo mínima la producción orgánica y seguirá siendo marginal. Una alternativa nueva que se llama redes de consumidores, que son personas de alguna comunidad que se juntan y hablan a determinadas empresas o a determinados productores y hacen pedidos un poco más grandes y distribuyen ellos el producto entre la comunidad o entre sus agregados de este como especie de club. Hay un sector importante que estamos conscientes de que se tiene que impulsar, pero no nada más es de buenas intenciones, ¿no? Tiene que haber apoyos importantes de política pública para impulsarla. Y el nopal orgánico de Nopalmilli tiene la característica, cuando se trata por ejemplo de nopal cambray o de nopal tierno,
que realmente es un nopal joven, no es un nopal recortado que ya está demasiado fibroso, y las características de su proceso orgánico le dan un mejor sabor, mejor balance de minerales, mejor contenido de vitaminas, y se puede decir que es más firme, tiene lo que le llamamos en términos de laboratorio, tiene más materia seca, es decir, no está bofo, no tiene tanta agua, tiene bastante más sustancia o sólidos. Esas es un poco las diferencias con estos nopales. Nosotros obviamente convencidos, a pesar de que el manejo es más caro y de repente le dicen, oye, pero es que llevas un sobreprecio. Sí, pero lo que no contemplan es que hay un sobreesfuerzo para conseguir el cultivo o el que, cualquiera que sea, pues. Entonces los costos obviamente que se elevan. Y como no se tiene la cultura del consumo de un producto que le garantice seguridad, pues el consumidor tampoco lo quiere pagar. Pero yo creo que más que el que no lo quiera pagar es información. Nosotros estamos convencidos de que debe ser información para que el consumidor sepa cuáles son los beneficios que en un momento debe traer. Por ahí hace poquito se publicaba de que no trae ningún beneficio, por ahí creo que fueron los europeos, ¿no? Que estudios que hicieron y que no había beneficio. Nosotros pensamos, desde que no tiene ningún producto agregado, ya es una garantía. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, afirma que el derecho a la salud obliga a los estados a generar las mejores condiciones para vivir. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Debemos ejercer nuestro derecho a exigir alimentos de calidad y adquirir la mejor opción para nuestra salud y conservar nuestros recursos naturales. Diversos factores influyen en nuestras condiciones de existencia, pero nosotros también somos un factor de cambio. En la medida que mejoremos nuestro entorno, mejorará nuestra calidad de vida. Ya estoy haciendo una olla de agua para cosechar agua. Sí, y poder usar invernadero y poder tener hortalizas en época de estiaje, ¿no? Aquí no tenemos riego. El sueño es lograr la autosuficiencia alimentaria con esos productos. El nombre Nopal Mili es como la nopalera, el huerto, el campo con nopal. Eso es en náhuatl, ese es el significado. Y como nosotros estamos en la tierra bendita del nopal, pues no podíamos omitir nuestras raíces, ¿no? El nopal es un símbolo que nos representa. Sus diversas aplicaciones para el consumo humano y animal son muestras de que la salud, el desarrollo y la sustentabilidad pueden ser una realidad.